Igui, también celebremos el Día Mundial del Glaucoma, una malaltia de la vista que normalmente no presenta síntomas fins que no está muy avanzada esta malaltia. De fet, els oftalmòlegs ens recomanen pues, que es detecte pronto, una detección preventiva. Avui hem estat en la FOM, en l'Institut de Fundació Oftalmològica del Mediterrani, per comprovar com estudien esta malaltia. En el Día Mundial del Glaucoma hem vingut a un dels centres de referència de la comunitat per a veure com es pot previndre esta malaltia que afecta ja a 100.000 valencians i que és la segona causa de ceguera en el món. Àlex és un dels pacients que venen cada dia a este centre. En el seu cas, una revisió rutinària i antecedents familiars de glaucoma el col·locaren en el grup de risc. No tenia ningún síntoma, pero sí que tengo antecedentes, sí que mi hermano tiene la enfermedad, aunque la tiene controlada, pero yo no, es asintomático totalmente. ¿Estás más tranquila ahora que sabes que te has controlado? Sí, sí, claro. Además que, bueno, que aquí la verdad es que dan bastante tranquilidad, ¿no? En una serie de pruebas muy sencillas te sacan enseguida los valores y la verdad es que, bueno, te tranquilizan bastante. Hola, doctor Juan, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Estás en mi sillón? Sí. ¿Vienes a la revisión de la tensión? La revisió consistís en prendre la tensió ocular i mirar el nervi òptic per veure si està danyat. El glaucoma es una enfermedad que afecta principalmente al nervio óptico y que es una enfermedad que no produce síntomas y como consecuencia final puede conducir a la ceguera. ¿Y si es asintomática, cómo podemos detectarla? Pues con revisiones. ¿Existís un tratamiento para el glaucoma? Sí que existe un tratamiento. Normalmente de entrada lo que utilizamos son gotas para reducir la presión intraocular. ¿Si es más greu y está más avanzado? Si está más avanzado y los colirios no son suficientes, entonces se puede operar. A Ramón el van operar fa només dos mesos per a frenar l'avanç de la malaltia. Avui està completament recuperat. Ramón, a tu quan et van diagnosticar que tenies glaucoma? A mi me lo diagnosticaren farà uns 6 anys en una revisió rutinària perquè jo tinc miopia i fent la revisió de la miopia ja per la meva edat, l'oculista va dir, bueno, pues anem a fer mirar-te la tensió i ahí és quan va veure que sí, efectivament, jo tenia tensió. Si a tu no t'havien operat, podies quedar-te cec al final. Sí, podia ser, clar. Quin era el cas de Ramon quan vau decidir operar-lo? Pues tenía un campo visual como este que estáis viendo en la imagen, que tiene un defecto inferior bastante importante, pero como conserva la parte central íntegra, pues no se había dado cuenta de que tenía la enfermedad. Avui també s'han fet revisions a 40 taxistes de València, un gremi que treballa fonamentalment amb la vista. El taxista, lo fundamental que tiene es su vista, es decir, si va por la calle, tiene dificultades en la vista y ve, por ejemplo, oscuro la parte derecha o la parte izquierda, puede crear un conflicto incluso de tráfico y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Molt important per a vostès tindre la vista en condicions. Para nosotros y para los clientes y para los demás conductores, porque si no, no podrían usar las mesures para conduir. Es una bona cosa. ¿Es la primera volta que venen ací a fer-se esta revisió en concret? Jo crec que sí, jo no recordo una altra. En este dia, el més important és conscienciar que la detecció precoç pot evitar la malaltia, que és la segona causa de ceguera després de les catarates.